la noticia de la jornada, prácticamente. La película No, de Pablo Larraín, logró una nominación nunca antes alcanzada por una cinta nacional. Y la producción sobre esta campaña previa al plebiscito de 1988 quedó dentro de las 5 finalistas para el Oscar a la mejor película extranjera. Bueno, ahora sus realizadores preparan una serie de viajes a Estados Unidos para justamente promocionar su obra, aunque ya adelantan que competir contra Amour se ve muy complejo. Pero queremos conversar sobre este tema. Nos acompaña el director de la Escuela de Cine en la Universidad Mayor y quien también participó en la elaboración del guión de No, Guillermo Bravo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, me imagino que feliz con todo esto que está pasando por la película, por el equipo, por el cine chileno en general, ¿no? Sí, yo creo que era como para poner la fecha del Día del Cine Chileno ayer, digamos. Fue un gran evento, era como de un día de celebración. Yo creo que en el caso nuestro, en la escuela, cuando supimos la noticia, eran gritos como si alguien hubiera metido un gol, digamos. O sea, selección chilena. Selección chilena, totalmente. O sea, la secretaria, los profesores, toma el cine. Es un gran logro de Pablo, de su equipo también, pero es un logro para un proceso histórico. Un proceso que, yo le digo, lo pienso así, tú piensas, el año 90 no existía el cine en Chile. Hace 22 años no había cine en Chile. Y ha sido un trabajo de mucha gente, un trabajo de hormiga a hormiga para ir posicionándose, para ir haciendo crecer una industria que no existía. Y hoy poner una película chilena en una de las vitrinas más importantes del mundo, sin lugar a duda, retribuye y tributa a todo el cine chileno. Claro, porque la película No, independiente del resultado final, ya está ahí. Ya apareció en esa pantalla y Chile, el nombre abajo, lo que le da obviamente un estatus y algo importante. Pero analicemos el fondo de esto. ¿O podría ser ya el inicio de una nueva etapa en el cine chileno? Mira, yo creo que yo lo veo más bien como un inicio de una nueva etapa, de la verdad. Y creo que podría haber ocurrido antes. O sea, creo que Andrés Wood estuvo cerca de inventarme. Y no es coyuntural si tú piensas que también un par de días antes de la entrega de los Oscars, el 17 de febrero, si no me equivoco, está Sebastián Lelio compitiendo en el Festival de Berlín. Cosa que no ocurría también con una película chilena desde el año 92. La cantidad de reconocimiento que está teniendo el cine chileno afuera es muy grande. Tenemos una producción muy buena y tenemos cineastas que han tenido formación de cineasta. Yo eso ya que vengo a una universidad tengo que decirlo. En Chile se cerró la carrera de cine en el año 78 y no existieron escuelas de cine hasta más bien el año 93, 94 o 95, puede ser. Entonces, desde ahí empezaron a formarse gente como específicamente como cineasta, y está teniendo su fruto. O sea, gente como Matías Vice, Sebastián Lelio, Marely Riva, son gente que está siendo, Pablo Larraín sin ir más lejos, digamos, son gente que está haciendo películas de muy buena calidad y son jóvenes. Pablo no creo que no tenga más de 40 años. Entonces, sin duda, yo pienso las películas que va a hacer Pablo después. Pablo se ha esforzado mucho para llegar hasta aquí. Hizo 3 películas antes, ¿no? Ha sido todo un proceso, tiene un apoyo, una productora, un equipo maravilloso de gente que trabaja con él. Pero esta no es la última película de Pablo. Y no va a ser la última película de Sebastián ni de Matías. Imagínate una película de ellos en 10 años más. Ahora, muchos señalan también, y quizás uno puede compartir, de que quizás esto no es solo recursos, porque si uno puede comparar la película No versus otras películas, quizás en términos de recursos Chile sigue siendo nada. Es hacer arte sin tener ni uno, por decirlo de una manera. Pero a su vez eso parece que, ese dicho que cuando no hay muchos recursos la creatividad parece que aumenta y se puede lograr grandes cosas, puede ser quizás una pequeña como mina de oro que tiene nuestro país, y que en ese sentido, si se explota cada vez más, podemos llegar a obtener más cosas sin considerar que los recursos son importantes. Totalmente, o sea, los recursos han aumentado. Y eso, o sea, hace no tantos años atrás uno trabajaba gratis en las películas. Era así. Así era, digamos. O sea, hoy ayúdame a hacer una película. Porque había plata para comprar películas, para pagar un poco los actores, a veces no siquiera, y para la comida. Y si es que. Ahora hay presupuesto para hacer las películas, no mucho, pero claro, el contar con pocos recursos estimula la creatividad, ¿no es cierto? Y también estimula el que la gente tenga que recurrir a recursos que no existían. Por ejemplo, en Chile no existía gente que hiciera efectos especiales. No existía. Entonces, ¿quién puede hacer este efecto especial? Y de repente alguien tiene un dato, recurrió a un tipo que movió unas máquinas, resulta que ese tipo se convierte en un especialista en cine después. Así se ha ido formando todo. Directores de arte, por ejemplo, yo lo valoro mucho, el arte, porque toda la película no es una película de época. Es súper complejo hacer una película de época. Se ocuparon cámaras de la misma época, tengo entendido, además de los puntos técnicos, claro.
para empatar las imágenes, había mucho archivo. La película tiene mucho archivo, que es de los años 80, y en la búsqueda, en un proceso de búsqueda de cómo lograr empatar las imágenes, se llegó a trabajar con dos, con cámaras de los años 80, lo que es un riesgo. O sea, porque tú imaginas, las cámaras, no sabes si están bien o están mal, digamos. El resultado final no se sabe. El resultado final no se sabe. Y tiene limitancias técnicas. Las cámaras, ahora tú con cualquier cámara, con un celular, haces así y sacas una buena imagen. Esas cámaras requerían de mucho trabajo, de conocimiento para poder sacar una buena imagen. Un riesgo. Se corrió un fotógrafo que corrió el riesgo, era Sergio Armstrong, y también una persona con mucho oficio, que también, a propósito de la creatividad. Uno tenía que, mira, lo del alambrito que funcionaba en la mecánica no hace tantos años, ahora ya lo del alambrito ya no corre tanto, ya la otra ya no. Pero en el cine todavía es con alambrito muchas cosas y la creatividad. Bueno, con alambrito y todo ahí está. Está en lo más alto en estos momentos, por lo menos. ¿Cuál es la mejor enseñanza o cuál es la gran enseñanza que deja no para el cine chileno, para la nueva etapa, para lo que viene en el año 2013? Que se puede. Que se puede. Mira. Es que yo creo que no es una película muy seria en muchos sentidos. Hay un muy buen guión. Hasta hace años atrás también la crítica, en Chile los guiones son malos. Sí. Hay un muy buen guión, de un guionista chileno. Las películas chilenas se escuchan mal. El sonido está hecho en Chile. Se escucha perfecto. Pero se escucha perfecto y tiene una muy buena banda de sonido. Además, es una banda que propone narrativamente. Entonces, también es como poner en lugar, la película ayuda a poner un poquito en lugar las cosas, digamos. ¿Sabes qué? Terminemos con los mitos. Hay buenos guionistas en Chile. Y trabajemos. Trabajemos. Y esto estimula también porque obviamente, si bien yo creo que Paolo y mucha vitrina con esta película, hay mucha opción de distribuirla y que aparezcan nuevos proyectos, también ponen la vitrina el cine chileno en general, digamos. Entonces mucha gente que dice, en Chile hay películas. Y van a empezar a descubrir que hay películas, que hay muchas de muchos tipos. Y eso tributa inevitablemente a un desarrollo de una industria que ha ido creciendo. Que, mira, yo hacía la imagen, se me hacía la imagen como de la cordada en el montañismo, ¿no? Uh-huh. Que el que cuando tienes la montaña al frente, ¿sí?, y nadie la ha subido, el que primero la sube, ayuda a los que están atrás, porque van quedando los clavitos puestos, el cordelito, no sé qué, no había nada. Esto se ha hecho entre mucha gente durante muchos años. Este fue un clavito que se luchó mucho para llegar hasta ahí y está puesto. Ahora, yo escuchaba a Pablo cuando yo decir. Bueno, estamos viendo cómo es el tema de la distribución ahora, cómo es el tema de promover la película en Hollywood. Cuando haya una segunda película posible que quede nominada al Oscar, ya también ese camino va a estar un poco recorrido. Ya no va a ser desde la ignorancia. Entonces, te das cuenta que todo como que empieza a subir el nivel en muchos parámetros, en lo técnico, en lo promocional, en el cómo se vende una película, ¿no? Voy a hacer una relación, quizás me extraña, pero yo me acuerdo cuando el Marcelo Chino Ruido llegó a ser número uno del mundo y empezó a estar dentro de los primeros, y la palabra Chile salía en todos lados, nos sentíamos todos orgullosos, salíamos a Plaza Italia, a la Alameda, en todos lados, porque Chile era conocido en el mundial. Ayer sucedió algo similar, cuando dijeron Chile, y aparece Chile ahí. Fue emocionante. ¿Cómo ve el mercado internacional a nuestro país desde el punto de vista del cine? Ya es más respetado, porque en un momento se le señalaba que era muy político, pero ahora ya quedó claro que aquí hay un tema más transversal en general, que hay una calidad, una técnica propuesta mejor. ¿Esa visión externa puede ayudar también a que este crecimiento no solamente sea interno? Sí, o sea, mira, hay un trabajo que se está haciendo, por eso digo que es mucha gente, o sea, es un logro de un gran trabajo que ha hecho Paolo y su equipo. Pero también es un logro de gobierno, de instituciones. Está una institución ahora que se llama Cinema Chile, que está trabajando y promoviendo la industria audiovisual chilena en Cannes. Entonces, y ha sido bien recibido. Hay productos de todo tipo de audiovisual puesto en pantalla. En los canales de cable hay productos de animación chileno producidos en Chile. Sebastián Silva con La Nana está filmando en Estados Unidos. Ya Chile no es tan. Ya está teniendo un nombre afuera. Está siendo reconocido la calidad a nivel de cine propio. Ahora también está teniendo un nombre a través de, que es una cosa que se ha potenciado, de venir a filmar a Chile. Hay pedazos de películas que ya se han filmado en Chile, que trabajan con muchos técnicos chilenos, o el mismo trabajo que también, casualmente, no, o no casualmente, lo digo casualmente, irónicamente, Pablo hace con Prófugo. Ya hizo una primera temporada de Prófugo, una serie para HBO, que tuvo mucho éxito, y se está haciendo una segunda temporada. Cuando uno hace una segunda temporada de una serie para HBO, no es por buena onda,
es porque hay una serie de estudios que validaron que a la primera le fue bien. La historia ocurre en Chile con actores chilenos, y eso se vio en toda Latinoamérica. Entonces, hay desde muchas aristas, la industria audiovisual chilena está siendo bien vista desde afuera. O sea, hay gente que dice las películas lateras, porque hay un tipo de cine que es más contemplativo, ¿no es cierto? Y que ha estado en festivales holandeses, etcétera, digamos. Pero a mí me llama la atención el caso, no particularmente, porque tú dices, ya estuvo en Cannes, Quincena de Realizadores, que supone que es un perfil como de crítica. Y al mismo tiempo están los Oscars, ¿no es cierto? Que muchos critican que es como del cine de consumo, ¿no es cierto? Ahí está en una película y un trabajo nacional reconocido en dos mundos totalmente distintos. Y eso es un valor maravilloso. Bueno, felicitaciones, porque usted puso ahí un pequeño grano de arena en este proceso, ¿eh? Así que a disfrutarlo, y bueno, esto habla de que cuando las cosas se hacen bien, se lo hacen bien. Totalmente. Listo. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, que esté muy bien. Listo. Y resulta que vamos a cambiar de tema, porque televisores que superan la alta definición, tenedores inteligentes y modernos sistemas de GPS.